En la que es sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma. Solkin. Martes 4 de junio del 2019. Tenemos el día de el viento magnético. Jun Ik, el Kin o día número 222 en la secuencia de los 260 días o quines del Solkin. Tenemos un portal de activación galáctica, los casilleros en verde a su lado, el sol está más activo. La energía puede ser más intensa, canalizar la energía, mantener también la paz y armonía. Hoy comenzamos la onda encantada o trecena maya del viento magnético. El viento Ik marca el propósito estos 13 días. El viento nos recuerda la comunicación. Estos 13 días es muy recomendable prestar atención a nuestra comunicación, prestar atención a nuestras palabras, pensar bien antes de hablar, comunicar el espíritu, el corazón. Cuando hablamos del corazón, resonamos el corazón de los demás. Cuando hablamos de la mente, resonamos la mente. Y para que realmente haya un cambio es cuando resonamos con el corazón de los demás, nos puede mover realmente a tomar acción. El viento también es la expresión. Estos 13 días se nos recomienda expresar nuestra esencia, realmente lo que somos. Esta es mi manera de expresarme. Amo compartir esta información, no es un trabajo para mí. Obviamente se necesita la energía del dinero y hay de alguna manera para pagar ciertas cosas. Pero hay que hacer lo que amamos, realmente expresarnos. El viento es el espíritu. Es ese aliento divino que unos respiramos y otros exhalamos. El viento nos recuerda que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. Pero nos han enseñado que para ser espirituales hay que ser religiosos y hay que seguir a cierto Dios. Hay muchísimas religiones y las religiones se basan, la mayoría se basan en el control, en el miedo. La espiritualidad es nuestra conexión con lo divino sin intermediarios. Tener esa conexión. El despertar comienza el momento que nos damos cuenta que no somos el cuerpo, somos conciencia. Esa conciencia que escucha esa mente, ese diálogo interno incesante. Estos 13 días realmente conectarnos con la espiritualidad, porque aspectado en sombra nos podemos desconectar y sentir que somos cuerpos y solamente cuando estamos en una situación densa, pues entonces sí prestamos atención, ¿verdad? A la divinidad. También es la dualidad porque es número 2. Para los mayas, los números no solamente son para contar. Los números son, también nos ayudan
tienen cualidades. Tiene que ver con la dualidad, prestar atención a esos aspectos duales de cada uno de nosotros, de nosotras. Somos duales. Tenemos luz, pero también tenemos sombras. Pero se nos enseña que las sombras, esas emociones densas, esos aspectos no muy agradables que tenemos de emociones densas, son malas, entonces tendemos a negarlos, a reprimirlos. Aquello que reprimimos nos somete. Reconoce tus sombras, sería patológico no tenerlas, pero si no las reconoces y las niegas, te autoengañas, van a controlar tu vida porque van a salir en los momentos menos oportunos. Definimos, prestamos atención a los desafíos con la energía de la noche. La noche, Akbal, el glifo maya número 3, aquí lo tenemos. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda sanación, paz, entendimiento. La noche tiene que ver con nuestro lado de noche, nuestra sombra, que es uno de los desafíos, especialmente en nuestra dualidad. Reconocer nuestra dualidad, nuestras sombras. Y especialmente los sueños nos van a guiar, prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales de nuestro alma y nos brindan mucha información. Los mayas compartían sus sueños diarios entre la comunidad, la familia, ¿verdad? Y encontraban información. También el desafío es ser más intuitivos. Estos 13 días, prestar atención más a la intuición que a la mente. Somos muy mentales. Y la mente es una herramienta maravillosa, pero no somos la mente. Soñar la abundancia. Activamos el servicio, vinculamos el par de opuestos con la semilla Can, que es el glifo maya número 4, representado por el grano de maíz en la cosmovisión maya, que es un alimento sagrado mesoamericano. Aquí en México, la mayoría de mexicanos comemos maíz diario en la forma de tortillas, que es nuestro alimento. O sea, es parte de la cultura. Y una semilla es consciente de su potencial. Busca un terreno fértil para romper esas cáscaras que la limitan y poder germinar, florecer y llegar a ser lo que es. Para los mayas, nacemos como semillas y tenemos esta experiencia física, una oportunidad de que el espíritu encarna para realmente romper esas cáscaras y llegar a ser lo que realmente somos. Desafortunadamente, la mayoría de las personas fallecemos, transitamos el portal de la muerte como semillas. No rompemos esas cáscaras, y especialmente porque se nos condiciona a buscar la seguridad en todo. Como seres humanos buscamos la seguridad constante, nos gusta estar en una zona de comodidad, sentir que controlamos todo. La semilla es la atención, prestar atención realmente en el aquí, en el momento presente, y recordándonos que nuestros pensamientos son semillas. Donde ponemos nuestra atención crece. Definimos con la energía de la serpiente autoexistente. La serpiente Can, el glifo maya número 5. Aquí la tenemos, la serpiente. Aquí vamos en la onda encantada. Y bueno, la serpiente, porque aquí va la onda encantada que corre para este lado. La serpiente nos recuerda el prestar atención a nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico es el templo del alma. Y es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. El cuerpo habla, dime qué te duele y te diré quién eres. Prestar atención, especialmente si uno reprime las emociones, comienza la enfermedad. Entonces, cuando uno siente un dolor, un malestar, no sabemos cuando algo no está bien. Prestar atención también es canalizar la energía sexual.
porque confundimos amor con sexo. Y también tiene que ver con lo material, porque una serpiente pasa todo el tiempo pegada a la tierra y tiene que ver con lo material. Las posesiones, el dinero no son malas. El conflicto se da que cuando no las no apegarnos, esto es bien importante, porque sentimos que la felicidad depende de alguien o de algo, y no, es una decisión personal. Reunimos los recursos con el enlazador de mundos, Simi, el glifo maya número 6, es el poder de la muerte, el enlazador de mundos, Simi. El enlazador de mundos, aquí vamos en la secuencia de la onda encantada, y el enlazador de mundos nos invita a soltar, es el poder de la muerte. Soltar, lo que no soltamos nos somete, practicar el desapego hasta del mismo desapego. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posee. Si no nos desapegamos, soltamos a alguna persona, alguna situación, es muy probable que transitemos alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. Y bueno, equilibramos con la energía de la mano, Manik, el glifo maya número 7, y la mano nos recuerda el realizar, el sanar. Son las herramientas espirituales, las herramientas que nos ayudan en nuestro camino, como esta información es una herramienta porque nos ayuda pues a reflexionar, nos ayuda a conocernos más. La mano es el autoconocimiento y no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Y por el otro lado, evitar apegarnos a las herramientas espirituales. Podemos sentir que la herramienta tiene el poder y el poder depende de nosotros. Canalizamos, sintonizamos con la estrella, la Mat, glifo maya número 8, y la estrella que aquí la tenemos, la estrella nos recuerda el brillar como estrellas, el mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. El tiempo es arte, cuando practicamos arte, nos ayuda a mantenernos en el momento presente, en el aquí y ahora. Aspectado en sombra, podemos ser muy dramáticos, nos perdemos en el maya, nos volvemos como una estrella de cine en una película dramática, ¿verdad? Nos podemos perder con la mente. Armonizamos con integridad con la luna, Muluk, el glifo maya número 9. Y la luna, especialmente que acabamos de terminar, la onda encantada, nos recuerda el sentir las emociones, pero no consentirlas, porque la mayoría de las personas somos muy emocionales, pero las reprimimos o nos dejamos ir por todo lo emocional. Y hay que sentirlas porque de otra manera se somatizan en enfermedad. Estamos en una purificación emocional, especialmente que estamos en el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio. Entonces, bueno, la luna, sentirlas y perdonar nuevamente. Sin perdón no hay sanación. Todo lo que hemos vivido tenía que ser así. Al final de esta encarnación nos vamos a dar cuenta que no había nada que perdonar, solamente hay entendimiento. Realizamos, pulsamos la intención con la energía de Ok, el perro, glifo maya número 10, y el perro nos recuerda, Ok, el perro nos recuerda que seamos leales a nuestro camino, es la lealtad. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas, no hay otra. Es muy noble ser leal a alguien más. Pero si tiene un camino torcido, seguimos el mismo camino. No eres responsable de nadie más que de ti mismo, de ti misma. Y bueno, perfeccionamos con la energía de, se da la manifestación del mono, el glifo maya número 11, y el mono nos recuerda el reír, jugar, el no tomarnos ciertas situaciones de la vida tan en serio. La risa es sanadora.
De otra manera podemos volvernos muy serios, ¿verdad? Porque así nos han enseñado. Como adulto hay que ser muy serio. Solo los niños, no juegues, no rías, juega, ríe. La edad no está en lo cronológico, está en cómo te sientes, es una actitud realmente, está en la mente. Y liberamos con la energía del humano. Importantísimo prestar atención a las decisiones que tomamos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. El humano, el glifo maya número 12. Si vas a tomar una decisión importante y estás bajo una emoción muy densa, es muy recomendable que te tranquilices si puedes y lo logras primero para tomar esa decisión. Tu enfoque es tu realidad, aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en problemas, tenemos problemas. Si enfocamos en soluciones, soluciones. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, pero es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Y cooperamos con la energía del caminante del cielo, explorando, vigilando, liberando creencias. Nuestro viaje ha comenzado, nuestro viaje personal. Caminante, el sello número 13, es la energía de Kukulcán. Une el cielo a la tierra. Y es a través de nuestra transformación personal. Si se puede, puedes ir a viajar a algún lugar, conocer nuevos espacios, es de gran ayuda. Te va a ayudar a expandir tu conciencia. También liberar creencias que solamente nos están limitando. Y bueno, finalizamos con, hacemos el vuelo mágico, trascendemos la onda encantada del viento, esa comunicación, esa expresión, la dualidad, recordar que somos seres espirituales y lo vamos a hacer con la energía del mago, siendo magos, viviendo atemporalmente el aquí y ahora, que es el único momento, viviendo con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ser coherentes. Pensamiento, palabra y acción, siendo humildes. Conociendo la oscuridad, porque el mago es el conocedor de la oscuridad. Es el jaguar que ve en la oscuridad. Son los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Todos somos magos, todos somos chamanes, todos tenemos un chamán interior. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, un ebook, una guía, camino de vida, información que te ayude en tu camino. Conocer tus tendencias de tu energía, conocer tu propósito, tus dones, desafíos, cómo integrar tu dualidad y mucho más. Y una videolectura, 35 minutos compartiendo información de una manera simple, la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Para que las cosas cambien, tienes que cambiar tú. Y no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. También estoy dando gratuitamente un audiolibro en chamanismo, que es mi chamán interior, chamanes urbanos. Todos somos chamanes, técnicas que nos ayudan a mejorar nuestra vida. Son 8 horas, es maravilloso en verdad la información. Entonces aquí hay mucha información. Si te interesa también tener alguna consulta personal, un coaching maya, alguna situación que te gustaría compartir, si estás pasando alguna transición fuerte, te ayuda, es una terapia maravillosa. También si deseas conocerte más a través de lo maya o estás teniendo algún problema emocional o físico, ayudarte a sanar a través de terapias ancestrales. Si les interesa o alguno de los cursos o productos que se manejan, visiten factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In Lakesh. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. ¿Cómo sincroniza lo que es con los familiares? Y más que nada el conocerse a uno mismo,
O sea, entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona ante situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, ¿no? Nutrirme a mí misma.